Este taller de comunicación donde se habló de marxismo y capitalismo, pero forma parte del proyecto de una materia que se denomina Comunicación 3, el discurso social, y con este cuarto taller completamos una serie de talleres que hemos venido con la colaboración del canal filmando, porque nuestra intención es recopilar los temas que se han desarrollado en ellos para que podamos después vertir esta experiencia a la comunidad. Voy a apelar a su memoria, ¿recuerda alguno de los temas que se abordaron? Bueno, el anterior, por ejemplo, tenía que ver con los medios de comunicación y la presión que pueden recibir los periodistas en el medio, el tema de la libertad de expresión y la construcción de la noticia. El tema anterior había sido el tiempo libre de los jóvenes y habíamos iniciado con el tema de la identidad y especialmente, bueno, con nuestra identidad mercedaria. Ahora, ¿es una manera de incorporar los temas que vivimos diariamente a la educación, ¿no? Claro, en realidad la materia que se llama el discurso social tiene que ver con eso, con analizar el discurso que se va produciendo en la sociedad, no solamente el discurso periodístico, sino el discurso que diariamente construimos con nuestras acciones. Entonces, bueno, el desafío de estos talleres es poder deconstruir esos discursos, ver cómo actuamos realmente y cómo vamos armando nuestra identidad también personal. Viviana, es lo que se dice comúnmente, abrir mentes. Sí, en realidad nuestro objetivo es ese, poder desarrollar el juicio crítico en los alumnos con esta participación democrática, porque los talleres son justamente una lectura de determinados acontecimientos y después la construcción comunitaria de, bueno, de la interpretación que se puede hacer de eso que hemos estado desarrollando. ¿Una vez que se aplique en el instituto este sistema? Así está funcionando mejor, digamos, porque la idea empezó a trabajarse el año pasado, pero como todos los proyectos, ¿no? Parece que ahora circula el engranaje más engrasado. Y bueno, y realmente porque el proyecto que estamos llevando a cabo con la profesora Ivana Lario, en realidad lo presentamos también a Rollito Nueva Televisión y hemos tenido justamente esta posibilidad. Porque en realidad todo esto tiene que ser en algún momento recopilado y transformado en un discurso social periodístico en este caso. Ahora, el tema que eligieron hoy es por demás polémico, actual y digamos de boga, ¿no? Capitalismo, marxismo. No es fácil debatir, ¿no? En una sociedad que a veces no está acostumbrada a, digamos, a emitir juicios o a reflexionar críticamente acerca de las costumbres y acerca de, digamos, determinadas cuestiones que nos tocan vivir, parece difícil. Pero en el ámbito escolar esto normalmente surge, es natural. Los chicos están preparados y están predispuestos y lo hemos podido lograr, a lo mejor no con la profundidad que corresponde porque el tiempo ha sido muy acotado y no hemos salido de nuestra comunidad escolar. Pero de todas maneras creo que ha quedado el desafío de seguir hablándolo. Además, lo hablábamos con los chicos, en una institución que es religiosa, estamos proponiendo el discurso social de la Iglesia como alternativa frente al capitalismo y frente al marxismo. Pero en otras oportunidades no hubiésemos podido tampoco hablar de ninguno de estos temas, ni de marxismo, ni de doctrina social, por desconocimiento uno, la última, y por a lo mejor, digamos, censura el otro.